morning, church. Buenos días, iglesia. We're glad that you're here with us today. Me da mucha alegría que están aquí con nosotros. If you'd like to stand or sit, si se pueden poner de pie, por favor. We're going to praise the Lord this morning. Voy a orar. Vamos a cantar. Thank you for this day. Gracias, Señor, por este día. Thank you for the life that you've given us. Por la vida que tú nos has dado. And we thank you that your Spirit is with us. Te agradecemos porque tu Espíritu Santo estás con nosotros. We thank you that you pour it out. Porque tú te viertes a nosotros. That you let your love run over. Y dejas que tu amor corra en nosotros. In the here, in the now. En el ahora, este instante. We thank you that you let your glory fill this place. Y te agradecemos porque dejas que tu gloria nos muestre tu lugar. Let it fill our hearts. Llena por favor nuestros corazones. And our minds. Y mentes. And let us forget our inhibitions. Y que nunca nos olvidemos de quien tú eres. Release what's holding us back. Aleja todo aquello que nos aleja de ti.
Whether we praise you by singing or dancing, si te alabamos cantando o danzando, or reflecting quietly, o un silencio reflectivo, and praying, y orando, in whatever way that we praise you and worship you, Lord, en cualquier manera que te alabemos, Señor, que te demos alabanza y adoración. May your Spirit come. Que venga tu Espíritu Santo. Fill our hearts and our minds. Para nuestras mentes y corazones. And change us from within. Y que nos cambie desde dentro. So that we may pour your Spirit and show your Spirit. Para que pueda descender tu Espíritu y que tu Espíritu sea mostrado. To the people around us. A las personas a nuestro alrededor. Let us point all we are. Que apuntemos todo lo que somos. To you. A ti. Because you've made us. Porque tú nos hiciste. You've made us in your image. Nos hiciste en tu imagen. In your likeness. En tu semejanza. And you've made us to love. Y nos hiciste para amar. And let us learn how to love. Ayúdanos a aprender cómo amar. The way that you love us. Para de la misma manera en que tú nos amas. I just pray that your Spirit will fill this place this morning. Te pido que tu Espíritu Santo llenes este lugar esta mañana. We love you. Te alabamos. In your name we pray. We've got a new song this morning. Tenemos un nuevo canto para ustedes esta mañana. It's all about letting the Spirit fill your life. Es de dejar que el Espíritu llene nuestras vidas. The chorus says, "Pour it out." El coro dice que descienda. Let your love run over. Que tu amor corra. Here and now. Aquí y ahora. Let your glory fill this house. Que tu gloria llene este lugar. And later in the song it says. Y después dice en la canción. One desire. Un deseo. One desire. Un deseo. Spirit come. Ven Espíritu. Spirit come. Espíritu ven. Is that your desire this morning? ¿Es tu deseo esta mañana este? Do you need the Spirit to come into your life? ¿Dices que el Espíritu venga a tu vida? Not just this morning. No solo esta mañana. But when you leave from here. Pero cuando tú te alejes de este lugar. When you go to work. Cuando vayas a trabajar. And forget sometimes what you've learned here. Y a veces te olvidas lo que pasaste aquí. Just I ask that we keep the Spirit alive and in the forefront of our minds and our hearts. Mi petición es que mantengamos al Espíritu Santo vivo y siempre frente a nosotros en nuestras vidas y corazones. So let's sing this together. I'm going to teach you the chorus right now. Si cantemos esto juntos, les enseñaré el coro. It goes like this. Va así. Pour it out. It's a love for you. Let your glory fill this house. Pour it out. Let your love run over. Hear it out. Let your glory fill this house. One more time. Pour it out. Let your love run over. Hear it out. Let your glory fill this house. Simple enough. We're going to give it a try. Intentémoslo. Fullness of eternal promise, stirring in your sons and daughters. Earth revealing heaven's wonders. Spirit come, Spirit come. What you spoke is now unfolding. All your children shall behold it. Dreams away. Moment, Spirit come, Spirit come, pour it out, let your love run over, hear it out, let your glory fill this house, pour it out, let your love run over.
Savior say, thy strength indeed is small, child of weakness, watch and pray, find in me thine all in all. Jesus paid it all to left a crimson stain.
I'm not afraid to die.
amen. El Señor es bueno, amen. I can't hear you. The Lord is good, amen. El Señor es bueno, amen. Amen. At this time, our altars are open if you'd like to come and pray. Los altares están abiertos, ustedes quieren venir a orar. Or you may be seated in your seats. No se pueden mantener sus asientos, pero oremos al Señor. Lord, you are indeed a mighty God. Dios, de verdad, eres muy poderoso. And we know, Lord, that when you are with us, no one can stand against us. Y sabemos, Señor, que cuando tú estás con nosotros, nadie puede enfrentarnos. And we worship you today. Le adoramos mucho hoy. We thank you for your grace and your mercy that you pour out on us. Damos gracias por tu gloria y por tu misericordia. We thank you for the strength that you give us day by day. Gracias por la fuerza que nos da día por día. And we recognize today, Lord, our need for you. Y reconocemos nuestra necesidad para ti. Not just as a sinner, Lord Jesus, in need of grace and forgiveness. No solo como pecador en necesidad de perdón. But we also need your strength and your grace every day, Lord. Necesitamos tu fuerza y tu gracia todos los días. We want to tell you that we love you. Queremos decir que te amamos. We worship you, Lord, today in your majesty. Te adoramos y tu majestad. And God, we bless your holy name. Y damos bendición a tu nombre santo. We give you thanks today. Y damos gracia. I pray today, Father God, for those who are sick. Oramos hoy, Dios, para los que están enfermos. We know that there are many who are not able to be with us today because of sickness. Sabemos que hay muchos que no pueden llegar hoy a la iglesia por sus enfermedades. We lift them to you today. Los levantamos para ti hoy. Be with those who are discouraged, Father, and those who have experienced loss. Que te estés con todos que están decepcionados y que experiencian algún tipo de pérdida. May we look to you, Lord. Y nos vemos a ti, Señor. And Father God, would you encourage our hearts today as we encourage each other? Y Dios, puedes dar nuestra fuerza a nuestros corazones como nosotros le damos a cada quien. We pray these things in your name. Oramos mucho en tu nombre, Señor. Amen. Amen. If we could just continue in an attitude of prayer today, we do have one special prayer request. Y si podemos continuar en actitud de oración, tenemos una pregunta hoy. Eric Olson, through his work and his job, Eric Olson, por su trabajo, is going to be leaving us this week to go to Vietnam and be working there for 6 months. Va a ser líder de nosotros y va a Vietnam para trabajar allá en parte de nosotros. And so I want to ask the Olson family if they will just to come, and we're going to gather around them and lift them up in prayer. Que la familia Olson que venga cerca y vamos a levantarles en oración hoy. And as many of you that can come and just join around and just if you'll place your hand on Eric's shoulder or the person in front of you. Y que tantos de ustedes que pueden venir para juntar con ellos para levantarles y pon tus manos a los hombros de la persona enfrente. We just want to lift this family up today. Queremos levantar esta familia mucho hoy. Father, we thank you for the Olson family. Señor, damos gracias por la familia Olsen. We thank you that they are a part of the body of Christ here at the Westerville Church of the Nazarene. Le damos muchas gracias que son parte de la iglesia, la comunidad aquí en Westerville Nazarene. And God, we just ask for your strength in their lives. Y pedimos tu fuerza en sus vidas. Be with Eric as he travels, as he works. Que estés con Eric cuando está trabajando. And Lord, refresh his spirit and renew him in you during this time. Y hacerle de nuevo
como tú en esos tiempos. I pray for the family that he will leave behind, Lord. Oramos para la familia que va a quedar aquí. I pray that our church will lift them up and help them, Father. Que nuestra iglesia puede levantarles y puede ayudarles mientras él está fuera. And Lord, may you bring good things out of this situation. Y Dios puede sacar las cosas más buenas de esta situación. That your name would be glorified. Que tu nombre está glorificado. We pray these things in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Good morning. Buenos días. I'd like to welcome you to our service today. Bienvenidos a nuestro servicio hoy. Last week, if you remember, I had Eric Diaz up here with me. La semana pasada tenía Eric Diaz aquí con Scott. And he did not get fired, I promise. Y no le despedimos, te prometo. But today I have his wife Sherry up here with us. Hoy tengo su esposa Sherry aquí con nosotros. And we're going to use them as much as we can. Y van a usar nosotros, que tanto que es posible. So we are, appreciate them helping us out with the translation. Le damos gracias para traducir a la familia. Now's the time we take our tithes and offerings in the service. Ahorita es la hora de tomar la ofrenda en la iglesia. I would like to invite the ushers to come forward at this time. Invitamos los ayudantes para. Every week they pass out a black booklet. Cada semana te pasan un libretito negro. We ask that you sign it and give us your information and pass it down your aisle. Si cada persona puede firmar y lo pasa la persona en tu fila. And if you're the end person, just set it on your seat or set it down to the side. Y si tú estás sentada al final, solo ponlo allá al lado de tu silla. Also, I'd like to invite the children to come forward at this time. Invitamos los niños para acercar ahorita. Let's pray for our offerings and the children this morning. Vamos a orar para la ofrenda y para los niños hoy. Dear Father, we're so thankful to be here today. Señor, estamos muy felices de estar aquí hoy. Especially for the opportunity to give, dear Father. Especialmente para la oportunidad a dar, Señor. To express our thankfulness for the way that you take care of us. Para expresar qué tanto gracia tenemos para cómo nos cuida. Also, dear Heavenly Father, to use it to spread your word. Y para usar ese tiempo para pasar tu palabra a toda la gente. So that people may hear about you. Para que la gente pueda oír de ti. And some of those people, dear Heavenly Father, are the children of this church. Y algunas de estas personas con los niños de esa iglesia. Let's pray for Pastor Melissa today as she brings a word to them. Oramos para Pastor Melissa hoy que ella da la palabra a los niños. In your precious name. En tu nombre precioso. Amen. Amen. I want to remind you to keep inviting your friends and family to our sermon series, Reimagine. Recordamos que invitar a tus amigos y tu familia a nuestra serie de sermón ahorita, que es Reimaginar. Also, I need the attention for all the women in the congregation today. Y necesita atención de todas las mujeres hoy. Next weekend, our church is going to be hosting an IF gathering. La semana, el fin de semana que viene, vamos a tener una junta de mujeres que se llama el IF gathering. And this gathering happens in Texas. Y esa cosa pasa también en Texas. But it is streamed via video into our sanctuary. Y viene aquí por video a nuestro iglesia. And it's for Friday evening and most of the day Saturday. Y es viernes en la tarde y buen parte del día sábado. It will be very good speakers for you to learn and to be with other women in fellowship.
Y es muy bueno para aprender y tener tiempo junto con mujeres. And if you have any questions about that, you can talk to Jamie Gray over here anytime after the service. Y si tienes preguntas, puedes hablar con Jamie Gray después de la, del servicio. So now if you're a young adult or a teenager or a parent of either one of those, y ahorita, si eres un joven o un papá de un joven, I need your attention this morning. Necesito tu atención hoy. Because Morgan has lots of plans for your kids. Porque Pastor Morgan tiene muchos planes para los hijos. So the church is going to have a Dominican Republic missions trip this year. Va a tener un viaje misionero a Dominican Republic. A la República Dominicana. For teens and young adults. Para los jóvenes y adultos jóvenes. And if you're interested in that, Morgan's going to hold a meeting back here in the classroom in the West Wing. Y si estás interesada en eso, Pastor Morgan va a tener una junta allá en el cuarto. Right after the service today. Inmediatamente después de este servicio hoy. Also, if your kids do not want to go all the way to Dominican Republic to be on a mission trip. Si los hijos no quieren ir tan lejos hacia República Dominicana. We are also having a mission trip right here in Columbus. Vamos a tener un viaje misionero aquí en Columbus. And it's called Immersion Columbus. Y se dice Inmersión Columbus. So what's going to happen is a young youth group is going to come from Portland, Oregon. Lo que va a pasar es que un grupo de jóvenes de Portland, Oregon, va a venir. And they're going to connect with a couple of the Nazarene churches here in Central Ohio. Y van a conectar con algunas iglesias nazarenos aquí en Ohio. And they're going to spend a week ministering and doing mission work down in the city of Columbus. Van a pasar una semana juntos haciendo el trabajo del Señor en la ciudad Columbus. So keep that in your minds also. Recuerdan eso. And here the next couple weeks, we're going to have a day of fun and learning about relationships and dating, maybe. Y en estas semanas vamos a tener un día de aprender de relaciones y cómo salir como pareja, cosas así. And this is for a couple of the churches in the area, and we're going to get together and have some fun and do different things throughout the day on a Saturday. Y está con otras iglesias en esa área, y vamos a juntar, va a ser muy divertido un día. So there's lots of things happening for teens and young adults here in the church. Hay muchas cosas pasando aquí en la iglesia por los jóvenes. Also, just some real simple things for you. Y otras cosas muy sencillas. You can always give online through our website. Siempre puedes dar la ofrenda por el sitio de web. And also, we've been very lucky this year. Y tuvimos mucha suerte ese año. But if we ever have a need for snow removal, si necesitamos que alguien viene a quitar la nieve en la iglesia. And you'd be willing to help with that? Y tú serás puesto a ayudar con esto. If you would let Lynn or the office know about that. Si puede avisar a Pastor Lynn o alguien en la oficina que estás dispuesto a ayudar. And maybe if we keep on top of that, we won't have any snow. Y tal vez si tenemos muchos ayudantes, nunca va a nevar. I want to invite Morgan and Melissa to come to share the word today. Vamos a invitar Pastor Morgan y Melissa para dar la palabra hoy. Hey, thanks. Good morning. Buenos días. That's where you say good morning back. Es cuando ustedes dicen buenos días de vuelta. There we go. Well, welcome to the church if you're new or if you've been here. Either way, I'm really glad that you're here today. Bienvenidos a la iglesia, los que son nuevos y no, les doy muchas gracias por haber venido esta mañana. We're in the middle of a series called Reimagine, and today what we're reimagining is what it means to be a woman of God. Estamos en medio de una sesión que es reimaginar, y vamos a hacer eso con lo de las mujeres. So women, I get you. Así que mujeres, las entiendo. I grew up with all sisters. Yo vivo con todas somos hermanas. In college, I studied gender theology as my focal point. Cuando estaba en la universidad, yo estudié lo de lo femenino. And this weekend, before coming here Sunday, I was at a women's retreat, of all places. Y este fin de semana estaba yo en un retiro de mujeres de todos lados del mundo. So, if God has prepared me for anything, I think it's this one day right here. Si Dios me ha preparado para algo, es específicamente de esto. Now, men, I don't always get you all the time. Hombres, no muy bien les entiendo cada vez. But
I don't want you to completely tune out this message because I think you can listen in one of two ways. Así que pongan como quiera atención porque también se pueden relacionar de varias formas en este sermón. I think either one, I would challenge you to listen with in mind the women in your life so that you can know how to come alongside them. Les reto para que pongan atención para ustedes darles ejemplo a sus mujeres, a sus esposas y cómo apoyarlas. But also, I would challenge you to hear these words as your own too, because what I'm speaking is truth that I think we both need to hear, but that I think women are called to take lead in modeling. También es muy importante que lo que viene aquí para nosotros las mujeres ser un modelo, un ejemplo a cómo Dios nos hizo su imagen. So I thought the best place to start when speaking to women was to think of the specific women in my life and to write letters to them. Así que yo hice varias cartas de diferentes mujeres en mi vida y yo las hice para ellas. So I'm going to share with you a series of letters that I've written and plan to give, I haven't given them yet, to women in my life, and I invite you to hear them as your own words that you need to hear. Así que les voy a leer las cartas que yo le escribí a esas mujeres. Todavía no se las doy, pero quiero compartirlas con ustedes. And before you get concerned, they're written from the perspective of God saying these words, just so you don't think that I'm confusing myself with God. I am not. I'm just writing it from his perspective. Yo lo estoy leyendo de la perspectiva de Dios. No quiero que piensen que yo soy Dios, pero es lo de la perspectiva de él. So the first letter, we're going to read it all the way through in English and then hear Spanish. La primera carta la vamos a leer todo en inglés y luego en español. I hope you can see how much you've grown. As you follow me, just remember, you're following. You're not paving the way. You don't have to have every single answer figured out right here and right now. You don't have to know where life will be in the next year, in the next 5 years, or the next 10 years. I already know that. You don't have to guide and create your whole life. You need only to follow me, day by day. Draw near to me. Take time to rest in me. Listen for my voice and rely on the truth of Scripture, and I'll show you what your next step is when it's time to take that step. Don't be anxious, but set all your focus on what's eternal and of my kingdom, not just what's in the here and the now. Love God. Espero que puedas ver cuánto has crecido. Mientras me sigues, solo recuerda, tú estás siguiendo, no poniendo el camino, sino tienes que tener todas las respuestas en este momento. Tú no tienes que saber dónde la vida te llevará el siguiente año, 5 años o 10 años. Yo ya lo sé, tú no tienes que guiar y crear toda una vida, solo me debes de seguir día a día, acércate a mí y toma tu tiempo para descansar en mí. Escucha mi voz y depende en la verdad de las Escrituras. Yo te enseñaré el siguiente paso en tu vida cuando debas de tomarlo. Letter 2. I hope you know, your worth is not in your job, it's not in your home, and it's not even within your role in the family. You are so beloved that I sent my son for you, you specifically, so that I could live in relationship with you. Do you know that I dance over you, that I celebrate who you are, that you are good enough? You are my beloved. You are not made to be and act perfectly all the time, but to live in the freedom my son made possible for you by his grace. Can I invite you to know that truth by sharing your personality with more people so they too can celebrate who you are and affirm how I made you to be? Can I also invite you to trust that I'm still at work in you and I'm still using you, even though life has completely changed for you in the last few years, and right now you're not really sure what your role is? Love, God. Espero que sepas que tu valor no está en tu trabajo, tu hogar o incluso en tu rol dentro de la familia. Tú eres tan amada que yo mandé a mi hijo por ti, especialmente por ti, para que yo pueda vivir en una relación contigo. Sabes que yo danzo por ti, que yo celebro quien tú eres. Tú eres suficiente, tú eres mi amada. Tú no estás hecha para vivir y actuar perfectamente, pero para vivir en libertad que a mi hijo hizo posible para ti por medio de mi gracia. Podría invitarte a saber esta verdad compartiendo tu personalidad con más personas para que ellas también puedan celebrarte y afirmar que quién te hice para que tú fueras. Podría también invitarte a confiar que yo todavía estoy trabajando dentro de ti y te estoy usando incluso aunque tu vida ha estado cambiando totalmente durante los últimos años y no estás seguro de cuál es tu rol. If I could tell you anything right now, right where you are in life, know that your dreams are not fleeting ideas, but they're calls and their desires I've placed on your life for a reason. You may be young, you may be naive,
But keep fiercely believing and seeing the good in others around you and the redemptive work that I'm doing all around you. Where you end up in jobs, in marriages, located in the U.S., all of that doesn't mean a thing about who you are and what I'm doing in your life. You may become pastors, social workers, biologists, counselors, nurses, students, you name it. But that's not the core of who you are. You are first and foremost my beloved. But also, you are people who take ownership over whatever place I've called you to, and you make it a kingdom space where anybody can walk in that space and feel welcomed into both your presence and into my presence. Keep believing in that. Keep dreaming. Keep partnering with me and my redemptive work. What you're doing, it is making a difference. But also, take time to rest. You need it. Love, God. Si te pudiera decir cualquier cosa en este momento sobre dónde estás en tu vida, te dejo saber que tus sueños son ideas instantáneas. Tus sueños son llamados y deseos que han puesto en tu vida. Puedes ser joven, ingenua, pero sigue creyendo y viendo lo bueno en otros. También el trabajo redención que estoy haciendo en tu alrededor. Donde tú estás, en trabajos, matrimonios o donde vayas en el mundo, no te representa quién eres, quién tú eres. Y lo que yo estoy haciendo en ti, puedes ser pastora, trabajadora social, bióloga, consejera, enfermera o estudiante, pero en esa no sé, no es quién tú eres. Antes que nada, eres mi amada, pero también tú eres la persona que toma responsabilidad de cualquier lugar a donde te he llamado. Y lo haces un lugar de reino, donde todas las personas se sienten bienvenidas en tu lugar de reino, donde en tu presencia y mi presencia. Sigue creyendo en esto, sigue soñando, sigue caminando conmigo y mi poder de redención. Lo que haces es hacer una diferencia, pero también toma tiempo para descansar. Lo necesitas, Dios. If I could tell you one thing right now, it's that I'm not asking you to have everything figured out and to have yourself picked up to come to me. You're not perfect. You've messed up. That's okay. You have parts of yourself you don't even like to think about. I understand that. Do you realize, though, when I look at you, I don't skim over the ugly parts of your heart. I don't skim over the ugly parts of your life or of your past. I see them. I look directly at those ugliest, worst parts of you, and I love you, not in spite of those broken or shameful areas, but fully embracing the worst parts of who you are. Know, too, though, that I am a healer, and that I hate to see you living in shame, guilt, or fear. I am making you new right now. I'm doing great things in your life. Don't wait until you're older or you feel like you have it all together to come to me. Just come to me right now as you are. Love, God. Si te puedo decir una cosa en este momento, es que no te estoy pidiendo que tengas todo arreglado y resuelto para que vengas a mí. Tú eres perfecta, tienes tus fallas y eso es bien, eso está bueno. Tienes partes de ti misma de las cuales no quieres pensar. Yo entiendo, entiendes que cuando te veo, no solo dejo un lado de las partes feas de tu corazón, tu vida o tu pasado. Yo las veo directamente y te amo no pensando en esas áreas vergonzosas y quebrantadas, pero abrazando en totalidad lo peor de quien tú eres. Pero también te dejo saber que yo soy un sanador y no me gusta verte avergonzada, llena de culpa o miedo. Te estoy haciendo nueva, estoy haciendo cosas grandes en tu vida en este momento. No esperes que envejezcas o que tengas todo arreglado. Solo ven a mí como estás en este momento. Dios. And finally, remember, I have called you where I've called you for a reason. You are a leader and you have what it takes to do what I've called you to do. I need you to believe me when I say that I'm with you, that I'm for you, and that I have incredible plans for you and where I have you. No matter what, succeed or fail, I'm proud of you and I love you completely. God. Recuerda, yo te he llamado al lugar donde estás por una razón. Tú eres una líder, tú tienes lo necesario para hacer lo que yo te he llamado a hacer. Necesito que creas en mí cuando digo que estoy contigo, estoy para ti y que tengo planes increíbles para ti. Y no importando que estoy orgullosa de ti y te amo completamente, Dios. Since I wrote these letters and thought of these letters, I found similarities that kept coming up. Mientras escribí estas letras y las leí, habían similitudes en mi mente que venían. I realized, I think that there are some same ways that women, we get caught up, we're called to be, that we get tempted with. I think we have some shared similarities. Yo veo que tenemos muchas igualdades en las
en nuestro llamado, en cómo estamos muy ocupados o tenemos varias cosas que hacer. And I think turning to the very beginning of when we were created is going to show us a little bit of our created intent as women. Y vamos a regresar al principio, a cómo ver, cómo podemos ser nosotros como mujeres, cómo empezar de nuevo. So if you'd like to read with me, we'll be working out of Genesis 2:18 through 24 today. Si pueden leer conmigo en el libro de Génesis, capítulo 2, 18 al 24. And I'll read it all through in English, and then we'll hear it full through in Spanish again. Lo voy a leer todo en inglés y luego todo en español. The Lord God said, "It is not good for man to be alone. I'll make a helper suitable for him." Now the Lord God had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. He brought them to man to see what man would name them. And whatever the man called each living creature, that was its name. So the man gave names to all the livestock, the birds in the sky, the wild animals. But for Adam, no suitable helper was found. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. And while he was sleeping, he took one of the man's ribs out and then closed up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib that he had taken out of the man, and he brought her to man. The man said, and I have to picture this as him like jumping up and down like, oh my gosh, this isn't like a bird or a fish or a snake or like another weird thing. This is one of me. Like, we're the same thing. So that's the mental image I have for this encounter right here. But Adam says, this is bone of my bone and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. And that's why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre le puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombres a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Y mientras estaba dormida, cuando él dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. Y lo que dice ella es de que ella se imaginó al hombre diciendo, ¡ay, no, hombre, mira! O sea, está hecha de mí, está hecha de mi costilla. ¡Wow! Sí. Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, este sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue sacada, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y a las dos funden un solo ser. See, leading up to this point, something that we don't see is this pattern that's happening up until this passage. Hay cosas que no vemos, que todo se lleva a un patrón que se liga a esta escritura. So, spoiler alert, in the beginning, God creates things. Así que vamos a arruinar el principio. El principio, Dios hace muchas cosas. He creates day and night, light from dark. Él hizo la día y la noche, la luz, la oscuridad. Water, sky, water. Agua, cielo, agua. He creates land, water, vegetation. Él construye campo, vegetación. And then land animals, swimming animals, flying animals. Y también aves y animales que nadan y muchos diferentes. And then finally, to top it all off, he makes man. Y finalmente, para cubrir todo, él hace el hombre. And this pattern that carries from the beginning of creation to men and women is a pattern of separation. En este patrón que está haciendo Dios para juntar al hombre y la mujer, pero también hace una separación entre ellos. Of separation and contrast. De separación y contraste. That we have light and we have dark. Que tenemos luz y tenemos oscuridad. We have this water and then the higher water. Tenemos este nivel de agua o tenemos un nivel más alto de agua. We have land and water. Tenemos campo y agua. And so it goes until we get to men, and then we have man and women. Así continuamente, y ahora tenemos hombre y mujer. And God looks at that and he says, ah, that's great, that's awesome. Y Dios dice, ah, eso es grandioso, eso es hermoso. That here we have God, his image being bared, okay, his image is bared on men and women. Que esta imagen es llevada a cómo es Dios, a cómo es él físicamente.
And there's a diversity between the two. There's a difference between the two. Y hay una diferencia entre hombre y mujer. But it's that very difference that pulls them together in unity and in community. Pero es esa misma diferencia que los hace uno, que los une, que es un solo ser. Now within this passage we hear the first name that Eve is ever given. Ahora en este pasaje vamos a ver el primer nombre que fue el primer nombre de todos. And I think there's some truth in looking back to the very first name that something or someone is given. Así que hay verdad de lo que todo fue llamado y a lo que se fue dado. So ours is Ezer Kenegedo. Así que nosotros es Ezer Kenegedo. And there's a professor at Nazarene Theological Seminary who did extensive study on this topic, Ezer Kenegedo. Hay un señor de un profesor en una iglesia donde estudia y pone todo su esfuerzo en ese señor, en Ezer Kenegedo. And about 10 years ago, he published a work that said, Ezer Kenegedo most accurately means of equal power, strength, and authority to him with a sense of standing equal and opposite to him. Y lo que significa Ezer Kenegedo es es una ayuda, una ayuda idónea para, una ayuda idónea para él es originalmente Ezer Kenegedo. This is the phrase that we typically read or translate as a helper suitable for him. Este es el nombre que nosotros usamos de la definición de igual a poder, fuerza, y, o sea, todo a lo que se refiere eso. And to add on to that, the verb that was used in Eve's creation is lost in translation. Y el verbo que se usó con este nombre se perdió. But it carries an idea of an aesthetic intent with the idea of reliability and permanence. Pero se lleva perdido la traducción, llevado una intención estática con la idea de dependencia y permanencia. Now to make it even cooler, Ezer is actually used 21 other times in the Hebrew text. Para hacerlo más padre, Ezer fue usado 20 veces en diferentes libros. And I thought, hey, I could read 21 verses. Y digo, ah, puedo leer 20 versículos, perdón, era versículos, no libros. I could find out what Ezer means. ¿Puedo ver qué significa esto? So I did. Así que lo hice. And here's what I found. Y aquí es lo que me encontré. Ezer is typically used in describing the saving work of God with Israel. Y eso es lo que significa de lo que es Dios en Israel. It's used in the context of help from foes or enemies. Se ayuda en la definición de ayuda de parte de enemigos. It's used in the context of God being our help or our refuge. Se usa también en Dios es nuestra ayuda y refugio. It's used as God being our help and our shield, or shield and help. También se usa en que Dios es nuestro escudo y nuestra ayuda. Of God being our help and deliverer. Que Dios es nuestra ayuda, nuestro libertador. Of God being our help in the form of a warrior. Que Dios no es ayuda de forma de un guerrero. Of help coming from the Lord who is the creator. La ayuda depende del Señor, el creador. And then my favorite one, and again I'll read this in English and then we'll hear it in Spanish. Y al último mi favorita que lo voy a decir en inglés y lo en español. Is blessed are those whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord their God. He is the maker of heaven and earth, the sea and everything in them. He remains faithful forever. He upholds the cause of the oppressed and gives food to the hungry. The Lord sets prisoners free. The Lord gives sight to the blind. The Lord lifts up those who are bowed down, and he loves the righteous. The Lord watches over the foreigner and sustains the fatherless and the widow. But he frustrates the ways of the wicked. Finalmente, benditos son aquellos que tienen como ayuda a Dios de Jacob, quienes tienen su esperanza puesta en el Señor su Dios. Él es el creador del cielo y de la tierra, el mar, en todo en ellos. Él permanece fiel para siempre. Él ayuda a la causa del oprimido y da comida al hambriento. El Señor libera a los prisioneros de vista a los ciegos. El Señor levanta a los desmayados. El Señor ama a los rectos. El Señor vela por el extranjero y sostiene el huérfano y a la viuda, pero frustrará los caminos de los malvados. Salmos 2:18-24. And this is the image we bear. Y esta es la imagen que nosotros llevamos. This is the image of God that specifically women, God says, you are Ezer Kenegedo. This is the image you bear of me. Y eso es específicamente lo que dice Dios. Ustedes llevan la imagen, así como dice Ezer Kenegedo. We get to be called to be help from enemies, from foes. Nosotros somos llamados a ayudarlos a ser, a
poner atrás los enemigos, a ser guerreros. We're called to be help or refuge for other people. Somos llamados para ser refugios o ayudar a los demás. We're called to be a shield for other people. Estamos llamados a ser escudos para otras personas. To help deliver, to help save as God's saving. Para ayudar a liberar, a salvar a los que necesitan de Dios. To be warriors. Ser guerreros. And finally, as that last verse said, to take part in the overall redemptive work of God. Y últimamente, que nosotros tomemos en cuenta o de corazón lo que Dios quiere que nosotros hagamos. You see, I think out of what we've heard of Esther Kenigeto and just the words used in her creation, there are a few unique ways I think we're called and we're created to live into that image. Yo, de lo que vemos ahorita de Esther Kenigeto, hay diferentes maneras de que nosotros podamos vivir a la imagen de Dios o como Dios quiere que nosotros vivamos. And I'll tell you all of them because I'm a big picture person, and then I'll give you the specifics. Les voy a decir todo porque me lo imagino todo en fotos y se los voy a explicar. They are permanence, aestheticism, and Esther, as in the help of God. So again, those three are permanence, aestheticism, and Esther. Permanencia, y lo la otra, estética, la ayuda del tipo Esther. So to focus in on permanence, with each one I think there's a way we're called to live into it, but also a way that we tend to get tripped up or fall short in our fallenness. De esta palabra permanencia es de cómo seguir y no caer y estar al tanteo de eso. So what is permanence? Permanence means holding to truth and making known what is permanent. ¿Qué es permanencia? Es algo de tomarlo permanentemente en nuestras vidas. So think of a permanent marker. It makes things permanent. Así que imagínense un marcador permanente. So this is what we're called to live into. But oftentimes when I think of women, I don't know that this is the image that I have of us. Así que toman esto en su mente y yo pienso que nosotros mujeres no me llega bien a hacer un marcador permanente. You see, we have a bad reputation of talking a lot. Tenemos una mala reputación de hablar mucho. We have a reputation of our minds always thinking about something all the time. También que estamos pensando en diferentes cosas todo el tiempo. Which to defend, men actually have a box in their mind where they cannot think about anything. Para defender eso, los hombres tienen una caja en su cabeza que no pueden pensar en nada más. And we don't have that, so it's physically impossible for us not to be thinking about something. Y nosotros no tenemos eso, así que no tenemos problema de no pensar en nada. Just to throw that out there. Nada más para decirles eso. So in all of our talking and all of our thinking, I've noticed we are some of the most anxious people on the planet. En todo lo que estamos hablando y diciendo, somos las personas más ansiosas en el planeta. I see us getting anxious and I see us getting swept up from one topic to another to another. Y también somos de que estamos hablando y queremos platicar de varias cosas, de una cosa a otra y de esto al otro. And whether our focus for the time is on gossip or celebrities or our kids or the next thing that's happening or happened. Y muchas veces nuestro enfoque es en los niños, en el chisme, el de que ella se hizo con este y que se casó o no, y celebridades. I see us missing this image and that we do get so focused on temporary things. Y así que veo que perdemos esta imagen de nosotros las mujeres y lo hacemos en diferentes formas que no deben ser así. When we are called to be those who make known what is permanent and are models of that permanence. Cuando sabemos de que nosotros tenemos un modelo de ser permanentes, de ser una mujer con un ejemplo. And what is permanent, if you're wondering, like, oh, man, like, then what do I cling to? What should I do? Y ustedes dirán, pues, o sea, algo permanente, o sea, ¿qué puedo hacer o qué es? Is that which is eternal or permanent, that of the kingdom of God or God himself. Es algo que nosotros dejamos permanentemente cuando caminamos o hacemos y que Dios ve eso en nosotros. We were called to be bearers of the truth of Scripture, of the truth of God. Fuimos llamados a ser la verdad de Dios, de todo lo que él hace, a ser igual a su imagen. And we get tempted to get focused on things that don't matter. Y nos hay muchas tentaciones a hacer cosas que no importan. And in Proverbs, when a wife of noble character is mentioned, en Proverbios, como lo dice lo que es una mujer,
She's described as speaking with wisdom and faithful instruction. Se reconoce por ser una mujer que habla con sabiduría y tensión. And I wonder a lot of times in our thinking and in our speaking, do we speak and think out of wisdom and out of truth? Y mientras hablamos con otras personas, nosotros pensamos en hablarles con sabiduría o con claridad o con ayuda. And the only way we can begin to think and speak out of truth is to live within that truth. La única forma que podemos dar sabiduría y cosas buenas es estar con esa verdad, o sea, Dios. And that is the truth of God every single day. Y esa es la verdad de Dios cada día. I just met a woman this weekend who is about 70 years old. Conocí a esta mujer en el fin de semana que tiene 70 años. Due to an accident 12 years ago, she's now quadriplegic. Así que tuvo ahí un accidente hace varios años y tiene una enfermedad. And we came to her to hear how to study scripture. Y venimos con ella y ella nos enseñó cómo estudiar las escrituras. And this woman, I tell you what, she gave me some of the best Bible knowledge and practical experience that I've ever heard. Y esta mujer me dio una inteligencia de las escrituras en la Biblia que nunca jamás había escuchado en mi vida. And we found out from her family that every single day, for 2 hours, she would pray. Y nosotros nos dimos cuenta, su familia nos dijo que cada día, ella 2 horas al día oraba. And then following that, for another hour to two, she would just study scripture. Y las siguientes 2 horas, ella nada más estudiaba las escrituras. And as I sat in front of her, I was knocked in the face with humility. Y cuando yo me puse enfrente de ella, me dio vergüenza, estaba muy humillada. Because here's this woman who's been through horrendous things in her life, who the only way she gets by is by day to day thriving and living and feeding on her time with the Lord and in the Word. Y yo me pongo a pensar, es esta mujer que está, que ella tiene varias cosas, tiene una enfermedad, y ella aún así ora y le da gracias a Dios y toma tiempo con Dios, importando lo que ella tiene. And that's what we're called to be. Y eso es lo que nosotros somos llamadas, a tomar tiempo con Dios, a hacer esa imagen que Dios quiere que nosotros seamos. Now the next description used with women that wasn't used for men is aestheticism. La otra palabra que es usada para las mujeres, no hombres, es estética. An aesthetic, if you're not sure what it means valuing or carrying beauty. Y estética, su definición es valor, es hermosura. Which, if you know women or have lived with women, you do know one thing to be true. Si ustedes conocen a mujeres o están alrededor de mujeres, ustedes saben una cosa en verdad. Sometimes we spend way too much time getting ready. A veces nos tomamos mucho tiempo para arreglarnos. I can think of days where I have literally spent an hour leaning into the mirror and just plucking my eyebrows because it makes a difference if that one little eyebrow hair is there or not. Yeah, they're blonde. You can see them. See? You can. They're there. Muchas veces nos tomamos tiempo de estar sacándonos la ceja una por una y para nosotros nos hace una gran diferencia. I thought out loud, sorry. That was a blonde joke. Yeah. I just got that. I love you. Anyway, but we were created with this desire for beauty, whether it was to be seen as beautiful or to see beauty itself. Pero nosotros fuimos creadas a ser hermosas tal cual como seamos, físicamente o adentro. I see us struggling with this in two different ways. You know, yo veo que nosotros batallamos en esas formas, en dos formas de esas. I think one mistake we make is thinking that we are the beauty. A veces nosotros lo malinterpretamos a decir que nosotros somos las únicas personas bellas en este mundo. That we are to be praised, that we are awesome, that we are the greatest adventure to be pursued and fought for. Que a nosotros nos deben de exaltar, decir que somos hermosas, que somos lo más perfecto en esta vida. I mean, think of the fairy tales. O sea, piensen en las historias de cuentos. The plot of the fairy tales is for the beauty to be sought after and fought for and rescued. Básicamente los cuentos es para que a la princesa que tiene que pelear por ella y tiene que hacer varias cosas por ella. But sometimes we get in the way. Pero a veces nos metemos en el camino. You see, we're not the greatest adventure. No somos el invento más padre, más hermoso. And then I'll speak this to you too. We're not the greatest adventure. Hombres, también les digo lo mismo a ustedes. Women, we're not that big of a deal. Mujeres, no somos tan así de que
tomar mucho en cuenta. You see, our desire for beauty, our desire to be affirmed and praised, is not a bad desire in and of itself. Nuestro, para que nos digan que nosotros somos hermosas o que somos bellas, hay diferentes formas de hacer eso, que nosotros seamos orgullosas de eso. You see, we are created to carry the beauty of God, to bear His image. Así que nosotros estamos creadas a cargar la belleza de Dios, a llevar la belleza de Dios a muchas partes. And for God to be seen in every aspect of our life, not for us to be seen. Y para que nosotros, cuando nos vean, que vean a Dios, no que nos vean a nosotros físicamente. Que vean, que seamos transparentes, que vean que Dios vive en nuestras vidas. Now, the next way I see us struggling with this is with a need for affirmation at times. La siguiente es de las enfrentaciones a veces. If you've ever watched softball compared to baseball, you'll know exactly what I'm talking about. Si ustedes han visto softball y baseball, la diferencia. But if you haven't watched it, I'll spell it out for you. Pero si ustedes no lo han visto, se los voy a deletrear. So in baseball, actually we'll start with softball. Vamos a empezar con softball. In softball, when you see a shortstop make a diving catch and go back to the dugout, she is welcomed by a cloud of cheers. Cuando una mujer cuando una mujer está en primera y luego se va para la segunda, todo el mundo le tiene que aplaudir y decir que hizo muy buen trabajo. So she comes into the dugout and it's like, yeah, woo, you did great. They're praising, thanks. They're praising her and celebrating and cheering and yelling and going on and on and on and on and on about that play. Mientras cuando ella anotó y corre a la capilla y le, yeah, anoté y pues esperando y que todos le aplaudan y que felicidades y así. And then you go to a baseball game. Y luego ya, vamos a hacer el juego de béisbol. Same thing, shortstop makes a diving catch. Lo mismo, lo que acabo de decir ahorita. And that's not how you dive, but I'm not going to dive here. Así no es como le haces, pero lo estoy haciendo así. And he walks back in the dugout, all cool. Y luego regresa al donde están todos los jugadores, así muy mono él. And his teammates give him a high five, maybe. Y sus los jugadores les dan un de que muy bien. But then the third baseman, who saw the whole thing play out, just looks over. Y el que está en la tercera base ve a todo lo que está pasando y nada más lo mira. And he spits a seed out, because that's what you do. Y escupe una semilla porque es lo que haces en el béisbol. And he just gives him the guy nod. Y nada más le hace como los hombres, la comunicación entre los hombres, él. You know what I'm talking about, right? ¿Sabes like, lo that's que a me thing. Refiero? It is a thing, yeah, I know. Like blonde eyebrows, those are a thing. You might not see them. They're a thing. But there's a difference between men and women that I see perfectly in that example. Pero hay diferentes cosas en hombres y mujeres, pero igual son lo mismo. Les acabo de dar un ejemplo. That we have this innate desire to be affirmed or to be valued from something outside of ourselves. Que tenemos la necesidad de ser valoradas afuera de otra cosa, hacer otra cosa. Which again, that desire is not a bad thing. God gave us that desire. Como otra, o sea, igual no es algo malo, es algo que Dios nos dio. But the problem is, a lot of times we take that desire and we look to our families or our spouses or our jobs to get that affirmation. Pero a veces nosotros vamos con nuestra familia, con nuestros trabajos, con nuestros esposos y queremos afirmar ese valor. And it seems like the last place we look or listen for affirmation or for praise is from our Father. Y lo último que volteamos para ver la aprobación, lo que estás haciendo bien, es con el Señor. A veces no nos guiamos con Él, sino con los demás. You see, as we look for this praise and this affirmation from things outside of God, we begin to build up this higher and higher and higher expectation. Cuando nosotros queremos afirmarlo con otras personas, con diferentes personas, nosotros nos hacemos más y más de que somos mejores. We feel like we have to be perfect all the time and all put together and have a great family and a great job and a great life and we have to have look good and have a smile doing it. Y nos sentimos de que tenemos que ser buenos para todos, para que nuestras familias, nuestros amigos nos tengan en un valor exacto para ser buenos en algo en la vida. And that's not what we're called to. Y eso es lo que no somos llamados a hacer eso. As soon as we begin handing our identity over to those different things within the world, we're handing who we are to the world to tell us who we Mientras are.
mientras nosotros damos nuestra identidad a los demás, a las otras personas, a diferentes personas, le estamos dando quiénes somos o cómo somos. You see, if we look to our job to tell us we're doing a good job, then our whole sense of worth and identity is in what our job says of us, or what our family says of us, or the amount of money we make, whatever it is, we look to that to tell us who we are. Muchas veces nosotros hablamos muy bien de lo que hacemos en el trabajo, lo que cocinamos, lo que vemos, lo que cosemos, y eso es lo que somos nosotros. And that's exhausting. Y eso es muy cansado. And it's oppressive. Y es impresionante todo lo que podemos hacer. When you are living in perfection, you are not living into the freedom that I think God has called us to. Cuando estás viviendo en perfección, no estás viviendo a lo que Dios quiere que tú hagas. You see, God doesn't call us to be perfect to all people at all times in all ways. Sabes, Dios no nos ha llamado a ser perfectos a cada persona, a todo lo que hacemos, siempre. He calls us to grace, and he calls us to freedom. Él nos llama a la gracia, a ser libres. So I think we need to make a habit and a priority of finding rest in our Father for him to tell us who we are. Así que yo pienso que debemos de tomar prioridad en dejar de hacernos más grandes con los demás y sino tomar más tiempo con Dios y dar el ejemplo que Dios nos da a nosotros. We do need that rest. Necesitamos ese descanso con Dios. Now the final point is the help, or Ezer Kenegeto. Ahora el último punto es la ayuda del tipo Ezer. So with this, we're given the same name as God who saves. Así que con esto vamos a dar el nombre de que el Dios el que salva. So my question is, what are we saving? Así que mi pregunta es, ¿qué es lo que estamos salvando? If we think of our lives right now, really, what are we saving? Si pensamos ahorita en nuestras vidas, ¿qué es lo que estamos cuidando? ¿Qué es lo que estamos salvando? Well, you see, I think once Eve got into the picture with Adam, community was possible. Cuando cuando Eve se pone en la foto y que está con su amado, es cuando se hace la creación. See, community was possible with these two people, and I think Eve was given a mission within that new possibility. Así que con ella fue la posibilidad de hacer una comunidad. And this is again going a lot off of Dr. Colson's work and his thinking. Y ahora ese es el punto de vista del profesor que les mencioné. He says that women was given the mission of making the communion of persons a reality. Que la misión de las mujeres es de que hacer algo a lo que es la realidad ahora. The custodianship of freedom, of self-giving, and care to ensure that the person is always wanted for himself or herself. De la forma de que las mujeres se dan a ser queridas por sí mismas y por lo que ellas hacen. So we're made to safeguard community. Así que vamos a salvar nuestra comunidad. Think about it. We're shields. We defend against what doesn't fit within community and what fights against our community. Así que piénsala, somos escudos y nosotros peleamos con lo que se pone enfrente a nosotros. We're fierce. Like, look at a mama bear. That is one of the meanest things you'll ever mess with. Así que nosotros tenemos carácter. Miren a una mamá oso cuando cuida a sus bebés. And we're given that same boldness and that same fierceness to protect our community. Y nos dan ese mismo ejemplo a cuidar a nuestra comunidad. But some of us were given a different role in safeguarding community, and that's to be a safe house or a refuge. Pero a un diferente de nosotros nos dan diferentes cosas de cuidar, de guardar. So maybe instead of a mama bear, you're more of a koala. Así que en vez de ser tan agresiva como una mamá oso, eres como una koala. I just thought of that, so I'm sorry if that's not a good animal example. Acabo de pensar de eso, así que no sé si es un animal bueno. But those safe houses are the people we go to when we're broken and hurt, and we need somewhere where we can just rest and we can be broken and healed. Y a veces nosotros necesitamos ese amor de una mujer donde podemos ir libremente y ayudar y que nos amen y que nos quieran y nos cuiden. And when you sum up the whole of where Ezer is used, you see that there's a common thread in all the different ways that it's used in the Old Testament. Y cuando si ustedes leen de lo que él hace, está todo, viene todo de lo del Antiguo Testamento, ahí viene todo como va formado. To sum it up, Ezer means that we help in the redemptive work of God. Para ponerlo todo en junto, nosotros somos creados para hacer el trabajo de Dios y hacer lo que él nos ha llamado. Like the psalm says, we help the oppressed.
Como él dice el canto, nosotros ayudamos a los que están tienen depresión. We help what God's doing to set people free. Nosotros nos ayudamos a lo que Dios hizo a las personas que liberó. We help what God's doing for people to have true sight and true vision. Nosotros ayudamos a las personas que tienen que pueden ver más allá de lo normal. We help in looking after the fatherless, the widow, the orphan. Podemos cuidar a las viudas, a los huérfanos. And I see us falling short in this when we get turned in on ourselves and begin worrying about if we're cared for, if we're included, if we're welcomed. Y a veces nos sentimos como que no somos bienvenidos o que no podemos hacer nada. When we were given the mission to look around us and to see our community and to see that community is happening. Cuando nosotros tenemos una misión de ver a nuestra a nuestros alrededor, ayudar a servir a los demás. That every person in this room is included, is brought in, is cared for. Que cada persona en este lugar está incluida en esa misión para hacer eso, ayudar a los demás. And sometimes we get so catty and so exclusive. Que a veces nos hacemos a un lado y no nos importa. And that is the exact opposite of how God made us to be. Y eso es completamente lo que no quiere que Dios nosotros seamos. He made us to protect community and make sure that it was possible within our church. Él nos dice que nosotros seamos parte de esa comunidad que lo hace posible, que puede hacer más allá de lo que nos da. Now, if you're anything like me, you're going to hear a lot right now, and you're going to have a lot of ideas going around your head. A lo mejor ustedes tienen muchas ideas de lo que acabo de decir. You're going to go home and darken your eyebrows because apparently no one can see them. Oh. Así que van a ir a la casa y se van a pintar porque pues muchos no las pueden ver porque son güeras. But you're going to go out to lunch, you're going to get City Barbecue, it's going to be awesome. Así que se van a ir al almuerzo y van a ir a City Barbecue porque es lo mejor. Unless you're Melissa, because I learned that she does not like barbecue. Y si es como yo, a mí no me gusta el barbecue. And while you're thinking about how good the barbecue is and how great lunch is and how awesome life is, you're going to forget all of this. Y mientras que estamos disfrutando el almuerzo, comiendo, platicando y riendo, se nos va a olvidar todo esto. So suddenly your brain goes from being a sponge to just... Así que de ser una esponja llena de todas estas cosas, de repente pues todo se va y se pierde. At least this is me, I'm speaking about myself. Bueno, yo estoy hablando de mí misma, no sé ustedes. So to give us ways to respond and to follow up, I have some practical ways that we can respond and start doing this right now before we even go to lunch. Para nosotros saber y ser incluidas en la misión, a lo que Dios quiere hacer para nosotros, voy a poner diferentes secciones aquí. And I hope that each one of these ways of response can become not just something we do today, but a habit that we live by. Y lo que les voy a mostrar ahorita, no, ojalá y no sea algo que nada más sea un día, sino que sea un hábito que lo practiquen muchas veces. See, as we reimagine what it means to be a woman, I think we need to reimagine what it looks like to come to the Lord and to study truth and to hear from our God who we are. Nosotros como mujeres nos tenemos de tomar, reimaginarnos otra vez y centrarnos con Dios y que nosotros debemos saber lo que realmente somos. But then from that place, to go and to be a part of his mission and to make sure community is happening, we're partnering with what he's doing and to be used by him. Y cuando tú sepas qué es lo que Dios tiene para tu vida y lo que Él te puso a hacer a ti, que tú te levantes a sí mismo y hagas lo que Él te dijo que tú hicieras. So the stations, the right and left, might not be right on the screen because I get confused about them. Así que los confundí en el PowerPoint, pero yo les voy a decir cuál es. So I'm just going to point to what corners of the sanctuary are what response. Voy a apuntar de cuál es cuál. So in this front corner right here, this is where praying is going to happen. Ahí en ese, ahí es donde va a ser la adoración. And I want you to come here. I invite you actually to come here. Si pueden venir aquí, los invito a venir a este lugar. If you're at a place where you need rest. Si tú estás en un lugar donde tú necesitas descanso. If you feel like, oh my gosh, I need time with the Father. I need to hear his voice and to just to rest in him and be told by him who I am. Y si tú realmente sientes de que, oh no, yo quiero saber qué es estar con Dios o quiero refrescarme en la presencia de Dios. I invite you to come here to be prayed for. Les invito a que vengan aquí para orar. And then for those of you as an equal challenge or response. Y para ustedes que para tener un reto.
This is open to anyone, men, women, whoever. Eso es para igual hombre o mujer. Come pray. Come pray for one another as the body of Christ. Vengan a orar por cada uno de nosotros, así como Dios nos llamó a ser. And don't just do it today, but take this habit from here and pray with one another. No lo hagan nada más este día, sino continúenlo haciéndolo en su vida. In the back corner, ahí atrás, en la pared de... I'm calling that the truth station. So if you need to know truth, si ustedes los voy a llamar el lugar de verdad, si ustedes quieren saber la verdad. As we talked about knowing truth and living by truth, if you were thinking, oh my gosh, I don't even know what the truth of Scripture is or where to begin. How am I supposed to live by it? Mientras nosotros estamos platicando de la verdad, de lo que es la verdad, y estamos perdidos y no sabemos qué es. I invite you to grab one of those papers outlining the truths of Scripture. Y los invito a escoger un papelito que está ahí atrás y viene todo lo que es la verdad. Actually, they might be good for all of us to take one. La verdad, yo digo que es padre para que todos se lo lleven a su casa. And take them home. Memorize those truths. Hold on to what God says of us and of life. Léanlo en su casa para que ustedes vean de cómo Dios nos toma y nos usa en la vida. Let that truth be what our heart and our minds are full of. Que esa verdad sea de lo que nosotros somos hechos y lo que Dios quiere que hagamos. And then the last two stations are... Y las dos últimas secciones son... In the back corner over here, a station where you can write to someone. Ahí en la mesa de atrás es para que ustedes les puedan escribir a una persona. So again, we're called to make people, to make community possible based on our relationships. Así que también somos llamados a hacer la comunidad mejor, a cuidar a los demás. And I know it's easy to get lazy with relationships or to forget to reach out to people. Y a veces nos da mucha flojera hablarle a alguien, a encontrarse con alguien. So I invite you to write out to someone, to reach out to them with a word of encouragement or truth or any word that you have for them. Así que les invito a que les escriban una carta de palabras que los levante, que hacer algo nuevo en sus vidas. And at this final station right here. Y aquí en la última. This is one of my favorites because I'm a dreamer. Esa es una de mis preferidas porque yo soy una soñadora. But actually, I call it a strategist because people think dreamers don't actually do anything. Así que yo lo tomo estrategia porque dice que los que sueñan nunca hacen nada. But this, if you resonated with your identity as Azer Kenegeto, with the mission of making community possible. Si ustedes se realizaron con Azer Kenegeto, que ustedes tienen el valor de hacer algo posible. I invite you to come up here and to dream about how you can be a part of making community possible. Los invito a que vengan aquí a soñar para hacer que las cosas sucedan. Write out goals, write out ideas, write out plans, whatever it takes for you. Escriban metas o algo que quieran hacer en su vida, que lo cumplan. To go from here and to have an idea of how you want to be intentional within your community or within this church. Cuando salgan de aquí, que ustedes tengan lo que van a hacer ustedes en su vida, en su comunidad, en su iglesia. About coming alongside the redemptive work of God. Para que vayan alineados a lo que tiene el trabajo de Dios para ustedes. And we'll have about 4 or 5 minutes to engage these different stations. Vamos a tener 4 o 5 minutos para que cada quien haga lo que quiera hacer. And I'll close this with prayer when that time is up. Y voy a terminar con oración cuando es tiempo de terminar. But even when I pray, if you're still praying or if you're still writing or still engaged in one of these, mientras que yo estoy orando y ustedes todavía están haciendo las actividades, then don't stop just because I'm praying. No termine porque estoy orando. This space is open for you. Esto es para ustedes. To be here and to pray and to write and to be with one another as long as you need to. Para que estén aquí a adorar, a orar, para que estén en unidad con cada uno de los que están aquí. This is a glimpse of what it means to be the body of Christ with one another. Eso es un poco de lo que significa ser el cuerpo de Dios y ser lo que Dios quiere que seamos. So go ahead, choose a station to follow up on, to interact with, and go there. Go there and pray, read, write, or dream. Así que pueden a ir a sus secciones donde pueden orar, a tomar en cuenta, a soñar y escribir. And go. Así que vayan. Thank you.
again, continue writing, continue praying, but we're going to go ahead and pray if any of you do have to go to be somewhere else. Sigan haciendo lo que las actividades, yo voy a orar. But just because we're dismissing and closing doesn't mean you have to leave this space now if you're not ready to. Así que aunque estemos orando o para terminar el sermón, ustedes pueden seguir haciendo sus deberes. Would you pray with us, please? Si pueden orar con nosotros, por favor. God, I thank you so much for this time. Dios, te doy gracias por este momento. And I thank you for a place to come and to rest and to hear from you. Te doy gracias por un lugar de poder descansar, de tomar tiempo contigo. I thank you that you continue to speak to us who we truly are. Y te doy gracias, Señor, porque tú nos hablas a saber quiénes somos y qué debemos de hacer. And God, right now I pray for freedom from any of those lies that speak into our identity. Así que Dios, yo doy libertad a cada uno de que sepan cuál es su identidad. Those lies that say we have to do good enough or be good enough. De esas vidas de que piensan que no pueden hacer suficiente. Because God, that's why you sent your son for us. Dios, porque tú por eso mandaste a tu hijo. And I thank you for that. Y te doy gracias por eso. I ask too that you give us wisdom and you give us truth. Dios, te pido que nos des sabiduría, que nos des verdad. And you guide us as we go from here to be people on a mission. Y que tú nos guíes de personas de aquí a ir una misión, a hacer una misión. To be men and women living together in close community for you. De ser hombre y mujer que estamos juntos a hacer una comunidad de ti. And constantly looking out at who we can bring into this and who we can share you with. Y constantemente estar al pendiente a quién podemos invitar, a qué podemos hablar de ti. God, I thank you for how available you are. Dios, te doy gracias porque tú estás disponible. And for how good you are. Y por hermoso y como eres tan bueno con nosotros. Lord, it's all in your name we pray. En todo esto, Señor, te pedimos. Amen. Amén. You are dismissed if you would like, but again, you are welcome to stay and engage these different stations if you would like to also. Están despedidos y si quieren seguir haciendo las actividades, pueden hacerlo. But if not, enjoy City Barbecue. Si no, pueden disfrutar City Barbecue.